about this for a second. Okay. Hola a todos. Hola, Ana. ¿Puede verme? No. ¿No? ¿Puede ver mi PowerPoint? No. Ok, momento. En nuestras clases pasados discutíamos concerniente a formas y pautas en el texto y cuando encontramos formas y pautas en el texto están señales de divisiones naturales en el texto y también están señales de temas en el texto. Por ejemplo, en este pasaje, en el profeta Amós, mira la forma otra vez. Ha dicho Jehová, por tres pecados de Damasco y por cuatro no revocaré su castigo. ¿Por qué? Y en la próxima división, o la próxima división, el mismo, ha dicho Jehová, por tres pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque la forma es la misma, ¿verdad? Este es un señal de una visión menor en el texto de Amós. Este es ayudándonos a entender más cómo Amós está estructurado, pero también el tema en el texto, ¿verdad? El tema es los gentes de las varias naciones, Damasco aquí, Siria, Gaza, otra vez Tiro cerca del mar Mediterráneo, Edom, la gente de Esau, el hermano de Jacob, ¿verdad? Y también Amón, la otra nación de Canaán, en versículo 13, Moab, en capítulo 2, versículo 1, Judá, la gente de Dios en el sur, y finalmente, y más importantemente, Israel, en el norte. Israel, la mensaje primario de Amós es por Israel, pero un tema es en todos estos pasajes, la tema es la gente de Dios y las otras naciones pecaron contra de Jehová y no quieren arrepentir. ¿Por qué no quieren arrepentir? La ira de Jehová está viniendo a la gente de las naciones y también a la gente de Israel, la gente de Dios, porque Dios es un Dios justo, ¿verdad? Es un Dios que no puede tener pecado ante de sus ojos. So, esta es una forma, un señal de divisiones en el texto, pero también es un señal de un tema grande en el mensaje de Amós, ¿verdad? Un tema concerniente pecado y la ira de Dios contra el pecado en las otras naciones y más especialmente contra de su propio, ¿verdad? Israel. ¿Ok? Más tarde en el texto de Amós, recuerde este pasaje en capítulo 4, versículo 6 y después.
cuando tenemos un frase repetido, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Jehová hace muchas cosas contra de Israel. En versículo 6, por ejemplo, os hice estar ardiente, limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Sí, Jehová estaba tratando a causar su gente a arrepentir, ¿verdad? Pero no quieren arrepentir. Él dice, mas os no os volvisteis a mí, dice Jehová. Otro ejemplo, en versículo 7, si versículo 6 es una división menor, y versículo 7 y 8 es otra división menor, ¿cómo sabemos cuando una división nueva está comenzando? Porque el frase más no os volvisteis a mí, dice ya, es el término, es cuando una división terminó, ¿verdad? Y otra división comenzó después. So, después de versículo 8, no os volvisteis a mí, dice Jehová, un más división comenzó, os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higurales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. La misma frase está otra vez. So, esta frase es un señal de una división en el texto, pero más, es también un señal de un mensaje. Dios tiene mucho triste en su corazón porque la gente de Dios no volviste a Dios nomás. So, después de varios divisiones menores en este texto, el último es en versículo 11. Él dice, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice. Esta frase no viene otra vez después de este versículo. Este es un señal que esta división mayor es terminado, y el versículo 20, el versículo 12 es la mensaje principal de esta división mayor. Por tanto, si las palabras por tanto ¿qué? Por tanto, más no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, a la gente de Dios no vuelve otra vez a Jehová. ¿Sí? Este es por tanto. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y por qué te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. No hay más tiempo a arrepentir. La ira de Dios es seguramente viniendo a la gente de Dios. No es posible arrepentir nomás. El juez, el juicio de Jehová está viniendo seguramente. Ok, so el gran división en el texto aquí comienza con Amos capítulo 4 versículo 6, ¿sí? Y terminó con capítulo 4 versículo 12. Ahora es
Sí, capítulo 4, versículo 12. Pero hay divisiones menores entre el frase repetido, más o nos volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Sí? Divisiones menores, divisiones menores. Okay. Mayores y menores. ¿Mayores? Mayores y menores, sí. Sí, sí, pero el mayor es el total pasaje, ¿verdad? De, sí. De capítulo 4, versículo 6 al 4, versículo 12. Es el mayor. Un menor es versículo 6, otro menor es versículo 7 y 8, otro menor es versículo 9, sí. Divisiones dentro de la división principal. Sí. Es una división menor. Sí. Y todos los pasajes en conjunto es la división mayor. Sí, claro. Claro, y todos los mensajes en Amós hay una progresión de pensamiento del principio del libro de Amós al fin del libro de Amós, ¿verdad? So, el contexto completo es el libro total, el libro entero. Pero hay contextos más pequeños en el libro. Ok, so frases repetidos y palabras repetidos. Unas veces hay señales de divisiones, pero también hay señales de temas en el texto de los libros de la Biblia. Ya, recuerde en el libro de Génesis, el frase, estos son las generaciones, la palabra toledot en hebreo. Estos son señales de divisiones y de el mensaje del libro de Génesis, porque el mensaje es el plan de salvación de Dios usando varios hombres específicos en el texto, hombres como Adán y después su hijo Seth y después el hijo de Seth, Noé, y después el hijo de Noé, Sem, y después el hijo de Sem, Abraham, y Isaac, y Jacob, y Joseph, ¿sí? Es parte del mensaje, y también es un señal de las divisiones en el libro de Génesis original. ¿Ok? Otro ejemplo en el libro de Génesis, en capítulo 1. ¿Recuerdas una forma en capítulo 1 por las divisiones menores? Cada día de creación comenzó con el frase, y dijo Dios. Y cada día terminó con el frase, él fue, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Sí? Después, luego dijo Dios otra vez. El día segundo comenzó, dijo Dios. Y al fin del día segundo, el día segundo, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. So, esta es una división menor en el texto de Génesis capítulo 1. Y la forma está la misma en todos los versículos. Estos son ejemplos en el texto de Génesis capítulo 1. Espero un momento y abre sus Biblias en Génesis capítulo 1 y subrayene estos frases en su Biblia. Sí, ¿entendieron lo que le digo? Que vayan a Génesis 1 y subrayen esas frases para mostrar las divisiones. Sí, sí, en sus propias Biblias.
En esta manera podemos ver las divisiones mayor en nuestras mentes. Mejor en nuestras mentes. So, el día segundo, versículo 6. Mira, versículo 9 es el principio del el día tercero. Dijo también Dios. Y al fin, en versículo 13, y fue la tarde y la mañana el día tercero. So, cada día comenzó con esta frase, dijo Dios, y cada día terminó con esta frase, y fue la tarde y la mañana el día tercero, o el día cuarto, o el día quinto, etc. Ya mira, unos días son muy pequeños, con uno o dos versículos, otros días son más largos, con muchos versículos. Pero las frases, hay señales del principio y el fin de cada día en el texto. Now, hay más frases en este texto también. Momento. En el mismo texto, esta frase, otra frase, contiene un tema mayor en la historia de creación. Esta frase, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 4, es durante el primer día de creación, y vio Dios que la luz era buena. Es el juicio moral en el texto. Es una conclusión moral concerniente buena y mal, o mal. La luz era buena. Cada cosa que Dios haga es buena. Dios vio que la luz era buena. Pero otra vez, mira en versículo 10. Mira el versículo 10 otra vez. Y llamó Dios a los seres de tierra, y la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Si esta frase es repetido, es el mismo que en versículo 4, ¿verdad? Vio Dios que la luz era buena. Y aquí en versículo 10, subrayen en su Biblia, y vio Dios que era bueno. Bueno es un juicio moral. Si Dios es bueno, cada que Dios hace es bueno. Este es muy importante tema concerniente creación y concerniente Dios. Dios es bueno, totalmente, ¿verdad? No hay mal en Dios. Dios es luz, ¿verdad? No hay tinieblas en Dios. ¿Ok? So, en versículo 12, otra vez. Produjo, pues, la tierra, hierba verde, hierba que la semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Otra vez. Si esta frase no es un señal de una división, porque las divisiones comenzó con Dios dijo y terminó con el frase mañana y tarde es otro día, pero es un señal de un tema en el texto, un tema teológico. Cada que Dios hace es bueno. Otra vez en versículo 18. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Otra vez. Y en versículo 21, otra vez,
última frase, vio Dios que era bueno. Es concerniente la creación de los animales en la tierra y en el mar. En este versículo, los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, pero, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Toda la creación era bueno, ¿verdad? Mira el frase otra vez en versículo 25, y vio Dios que era bueno. Pero la conclusión en la historia en capítulo 1 es versículo 31. La tema es muy claro en este versículo. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Solo el mensaje en capítulo 1 de Génesis es no simplemente que Dios es creador, pero es todos que Dios crió es bueno. Dios es bueno. Dios no es malo. Dios no tiene tinieblas en su personaje. Él es solamente bueno. Pero este tema no terminó solamente en este capítulo. En capítulo 2, recuerde nuestra clase pasado cuando estábamos estudiando las generaciones, las divisiones mayores en el libro de Génesis. ¿Recuerden, sí o no? Sí, sí. Recuerde que capítulo 2, versículo 4 es el primero Toledo, es el primero generación o orígenes, es el primer capítulo original en el libro de Génesis. Capítulo 1 al capítulo 2, versículo 3 es la introducción del libro de Génesis. Y después de la introducción, el primero división grande, mayor, es capítulo 2, versículo 4. Es otra historia de creación concerniente principalmente el creación de los hombres, el creación de Adán y Eva. Y mira el versículo 18, cuando Dios estaba creando. Sí, creando. Estaba creando a la gente. Él dice, no es bueno que el hombre esté solo. Pues este es muy interesante porque en capítulo 1, Dios vio que era bueno. Dios vio que era bueno. Dios vio que era bueno. Pero en el sexto día, durante la creación, ¿el creación o la creación? La creación. La creación de los hombres, él dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. So, Dios no permite nada mal en creación. Él necesita hacer el bueno, porque Él es bueno, ¿verdad? Él es luz. No tiene tinieblas en su personaje. So, esta frase es otro ejemplo de una frase repetida en el texto, que es un señal de un tema en el texto, un tema teológico en el texto. Esta es una otra razón porque es muy importante a buscar frases repetidas en el texto continuamente y palabras repetidas en el texto continuamente. Porque en estas frases, en estas palabras, son las llaves a divisiones
y también a temas en el texto. Esta clase es concerniente cómo estudiar, ¿verdad? Cómo estudiar correctamente, cuidadamente, a entender el mensaje original en el contexto original del texto de la Biblia. So, mira estas cosas. En cada libro de la Escritura, encuentre palabras ocurriendo con frecuencia en este libro. Now cuando comienza a estudiar un libro, por ejemplo, el libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas en el Nuevo Testamento. Primeramente, lee el libro entero, del principio al fin. Quizá lee otra vez, del principio al fin. Lee rápidamente el total. Pero después, traiga su pluma o su lápiz y comienza su frase, palabras repetidas en el texto, y conéctalos en su Biblia. Por ejemplo, en este ejemplo, si cuando comienza estudiando un libro en su casa, no tiene PowerPoint por este libro, ¿verdad? En su casa, a su mesa, con su Biblia solamente, no tiene PowerPoint, ¿ok? So cuando lee Génesis capítulo 1, versículo 4, lee cuidadamente, lee despaciamente. Y cuando viene al versículo 10 y cuando viste esta frase en versículo 10 y vio Dios que era bueno, dice a su en su mente, ¿dónde vio esta frase antes de aquí? And go back, you know, regrese otra vez al versículo 4 y subrayene aquí y subrayene allá y escribe cerca de versículo 10, mira versículo 4 y después continúa a leer. Y cuando lee en versículo 12 y vio Dios que era bueno, escribe cerca de este versículo, mira versículo 10 y versículo 4. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que está diciendo? Sí. ¿Seguro? Y continuamente escribe cerca de los versículos otros lugares donde está el mismo frase. Sí, en cuando están leyendo el libro de Lucas o otro libro, esta es la manera de estudiar. Exegéticamente. Exegetically, yes. Right? A person who is studying exegetically, we call an exegete. Exegete. Exegete, sí. Nuestra misión cuando estamos estudiando un libro es a buscar el mensaje original de este libro. Esta es nuestra misión. Y cuando encontrarlo, es nuestra misión a predicarlo a la gente, ¿verdad? Okay, so
Cuando encuentre palabras ocurriendo con frecuencia en este libro, y después, segundo, haga lista mínimo de 10 palabras. 10 palabras en este libro que están ocurriendo con más frecuencia. Y tercero, después, desarrolle el preliminar declaración de tema de este libro. ¿Qué es la tema de este libro? La tema grande, la tema mayor de este libro. Recuerde que un libro es el contexto completo. Cada pasaje en el libro es parte del contexto grande. Si entienden el mensaje mayor de un libro, puede entender más perfectamente los mensajes menor en varios lugares. Si está en progresión de pensamiento del principio del libro hasta el fin del libro, cada pasaje en el libro es parte de la progresión de pensamiento en este libro, ¿verdad? Es parte de un gran contexto. Es un muy importante principal. Now, este es un ejemplo de palabras ocurriendo con frecuencia en un libro, en Romanos. En Romanos, por ejemplo, tenemos la palabra justicia. Hay otras palabras muy similares. Justos, justicia, if these were in English or Greek, I could tell them to you. Then? Yes. Yes. ¿Puede oírme? Yes. ¿No puede oír? Hola. Hola, hola. Hello. Hola.